Uno de los sectores que más difícil situaciones han atravesado en estos últimos años es el de la educación. Y hoy por hoy, a pesar de que tenemos una situación ya un poco mejor a la grave que tuvimos en la pandemia, Erika, hay momentos por los cuales la educación sigue pasando por momentos difíciles. Hoy por hoy hay escuelas que todavía no tienen presencia de maestros a pues ya casi 3 meses de haber iniciado las clases del regreso. Y bueno, pues llama la atención, 2 meses del regreso a clases, dos y llama meses. La atención precisamente que pues haya todavía estos señalamientos. Lo dimos cuenta hace unos días en este esfuerzo de comunicación con una manifestación de padres de familia denunciando que no había profesores de cuarto y quinto grado y que, bueno, pues los que estaban en los grados previos, es decir, en los grados más bajos, estaban haciendo un poco la labor ahí, sustituyendo. La respuesta por parte de la Secretaría de Educación fue que no faltan maestros, que es más, que los tienen de sobra, pero que el problema era pues que luego pues no les detectaban este tipo de cuestiones. Y nosotros nos quedamos con la duda y lo planteamos justo ese mismo día de cómo es que no se percata la Secretaría de Educación de estas ausencias y más cuando la gente denuncia pues que tienen desde el arranque del ciclo escolar. ¿Cuáles son los mecanismos de supervisión? Y no quisimos quedarnos con la interrogante, por eso es que saludamos esta mañana a Juan Carlos Torres Cedillo, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Muy buenos días, secretario. ¿Qué tal? Buenos días, señorita. Órdenes. Secretario, a ver, dígame una cosa, ¿cuál es el nivel de cobertura que hoy se tiene de personal académico, de maestros y maestras al frente de las aulas en educación básica y media? Bueno, ahorita estaríamos más o menos cubriendo el 96% del total de educación básica, sin considerar media superior, que ya son niveles que se atienden por parte de la Federación. Nosotros aquí en el Estado y en el resto de las entidades federativas atendemos básicamente de preescolar a secundaria. El 4% faltante, ¿a qué se debe, secretario? Bueno, muchos de ellos son permisos prejubilatorios, hay unos permisos presidenciales de compañeros que enferman y que no se cubren, porque así está establecido por parte del fondo, que es el fondo escolar, y entonces es donde tenemos deficiencias. También de repente hay algunos permisos por gravidez de compañeras que están embarazadas y van a tener su bebé y que prácticamente gozan de un mes de ausencia y otros dos de cuidado de su bebé. Pero no me queda claro, ¿esos espacios no se cubren? No, así está estipulado por el FONE. ¿Qué pasa con los alumnos mientras tanto? Se le pide al directivo que cubra el espacio. Hay algunos auxiliares que son parte de la plantilla de la institución. Y bueno, cuando hay ya en una sola escuela 3 jubilaciones... o más de 3 permisos, es cuando ya se toma en cuenta personal de sobra que tengamos para que nos apoyen en la cobertura de estos espacios. Ahora, secretario, estos son casos que entiendo se detectan fácilmente porque son permisos, porque son situaciones de salud, etcétera, que quedan perfectamente registrados. Pero ¿qué pasa con el resto de los maestros y maestras, sobre todo aquellos que son asignados a comunidades? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes tienen de supervisión para verificar que un maestro que fue asignado a la Huasteca Sur de San Luis Potosí realmente esté acudiendo al aula y que lo esté haciendo, pues no nada más de manera ocasional, que es otra de las grandes quejas, que hay grupos pues que sí tienen maestros o maestras asignadas, pero que no cubren toda la semana, que no están ahí de manera permanente? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes tienen como Secretaría de Educación de supervisión para checar que efectivamente los maestros que son asignados a un grupo en una escuela estén cumpliendo con su trabajo? Bien, nosotros tenemos un área que se llama CEPTE, que es donde están las plataformas, que nos permite tener el registro de todos los alumnos que están inscritos y de todos los maestros que de alguna manera el PONE paga. Nosotros somos administradores de recurso humano y debemos tener específicamente a detalle todos los datos de los trabajadores que la Federación paga. En este sentido, sí les puedo comentar que nosotros cuando llegamos como nuevo gobierno, llegamos en el 21, había iniciado ya el ciclo escolar,
Tuvimos el 22-23, que es el ciclo completo que prácticamente hemos tenido y donde hemos arreglado la mayor parte de esas malas prácticas y corrupción de las que en algunas ocasiones hemos hablado. Y el inicio de este ciclo escolar 23-24, que es donde estamos teniendo ya resultados positivos. Anteriormente, estas plataformas no eran, pues no tenían los datos adecuados por parte del director, del inspector, del supervisor, del jefe de sector. Tenían, digamos, en una escuela un compañero con 40 horas comisionado en la biblioteca en lugar de que estuviera frente a grupo. Esto se da mucho para compañeros que han sido líderes sindicales y es como un premio a su labor sindical. Hoy ya lo estamos detectando y precisamente hemos nosotros pedido a los padres de familia e incluso hemos fomentado la cultura de la denuncia para que si a través de estos directores, de estos inspectores que no nos han querido ayudar, no tenemos algún dato específico, más que el hecho de saber que están en la escuela, pero que no están desempeñando una función, los padres de familia a través de pues de estas denuncias que muchas veces es un poquito radical al tomar las escuelas y dejar a los niños sin clase, pues hoy nos están informando y de manera inmediata se toman medidas y se cubren los espacios. Tal vez si en alguna escuela nos hablan el día 5 del mes, lo más que tardamos es al día 15, que es cuando está establecido que inicia el pago de algún compañero, los días 15 y días últimos, y no quisiéramos caer también en un error al mandar a algún compañero en este lapso y no hacerle su parte. Ahora, con lo que nos dice, entiendo que, digamos, están los maestros frente al grupo, están sus directores, digamos, como jefe inmediatos, que hay jefes de secciones que también tendrían que estar pendientes, y luego de ahí vienen los inspectores, la figura de los inspectores que tendrían que estar también supervisando este trabajo. ¿Con qué frecuencia un jefe de sección o un inspector visita una escuela? Es decir, ¿qué tanto pueden ser un mecanismo de detección de alguna falla, de alguna omisión dentro de un plantel educativo? Bien, pues debería ser diario o cada tercer día como máximo. Sin embargo, hemos detectado que algunas inspecciones que deben estar al pendiente de las zonas medias, de la zona huasteca, están ubicadas en la capital. Uy. Esto es una irregularidad porque simplemente pues no van ahí. Lo toman como un beneficio el hecho de haber ascendido y que pueden tener su oficina cerca de su casa. Esto ya lo estamos sancionando. La verdad es que pues hemos batallado un poco, sobre todo con la movilidad. Hay, como lo hemos dicho en otras ocasiones, zonas marginadas donde ya no hay alumnos por cuestiones económicas, por cuestiones de seguridad, y que migran a las zonas semiurbanas y urbanas, y las escuelitas se quedan sin alumnos. Sin embargo, el sindicato, bueno, pues protege a los compañeros argumentando que no, que su derecho le permite mantenerse, que porque ya... Pero pues sin trabajar, porque no tienen alumnos. Exacto. El problema es que tendrá ahí su casa, su familia y todo, pero no tiene alumnos, y entonces nosotros como administradores de recursos humanos, pues tenemos que informarle al FONI que no está cumpliendo con una función, y desde ese momento deja de tener sueldo, cosa que antes sí se justificaba, llenando documentación falsa. Esa es la realidad. Hoy que ya lo detectamos, pues estamos reubicando gente, y les puedo mencionar que hay más de 2,500 plazas, hablando de todos los niveles, desde preescolar hasta telesecundaria, que no se justifican. Y precisamente vamos a estar por ahí el próximo miércoles en el Congreso del Estado compareciendo, donde vamos a dar esta información más detallada para que sepan pues la problemática que se tiene y esa interacción que requerimos con los sindicatos, pues para que nos ayuden, porque ya lo que sigue es
sanción y sanción. Justo eso le iba a preguntar, secretario, ¿qué es lo que se viene? A ver, ustedes ya tienen este diagnóstico, están amparados por las formas y las normas de operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, que es el fondo que usted ha estado refiriendo, pero ¿qué es lo que sigue? Y también le preguntaría, ¿qué pasa con los maestros de asignaturas adicionales? Me refiero a los maestros de inglés, a los maestros de educación física o deportes. ¿En qué situación y en qué estatus se encuentran? Porque en varias ocasiones son justo los que han denunciado, pues que los dejaron un poco bailando. Escuelas que no tienen maestro de inglés, aun cuando se dijo que ya era una materia obligatoria, maestros de inglés que ahí están, pero que están de buen corazón porque no están recibiendo la remuneración correspondiente o la que se había prometido. ¿En qué situación se encuentran y cuáles son las acciones que se vienen justo para cambiar este diagnóstico que usted nos ha dado? Bueno, este ciclo escolar muy importante para nosotros, porque con la experiencia que tuvimos el anterior, que fue completo, y dijimos que en su momento el personal debía estar al 100% al frente de los grupos y en todas las instituciones, la verdad es que no lo logramos por estas diferencias con los sindicatos, pero ya este ciclo estamos en condiciones y con todo el fundamento para sancionar lo que no se lleve a cabo. Creo que ya fue tiempo suficiente de esa interacción con los mismos sindicatos, que ya entendieron dónde está la falla. Y si no lo quieren hacer, pues entonces ya serán parte de esa sanción que se tiene que llevar a cabo. Secretario, antes solamente de irnos y que el auditorio se preguntara cómo va a quedar, ya lo había anunciado el gobernador del estado, esta parte de los días de asueto para el Día de Muertos y finales de este mes de octubre. ¿Cómo van a quedar estos días de asueto y cómo van a funcionar para el auditorio que lo escucha, secretario? Sí, cómo no. Miren, pues la festividad del Chantolo está programada del 27 de octubre al 2 de noviembre. Sí. Y en estos espacios el sector educativo estará muy activo en el desfile monumental que tendremos en la capital, los altares que estarán en la Plaza del Carmen, y bueno, ellos estarán trabajando sábado y domingo, y precisamente para que tengan un día de descanso les daremos el lunes 30. El día 2 está de manera oficial ya como un día de asueto, y bueno, todos sabemos que hasta el día 2 se acaban las festividades en la Huasteca y se les estarán dando el día 3 de noviembre. Son los dos días que nosotros, por parte de la entidad federativa, estamos considerando, aparte del día 2 que ya está establecido a nivel nacional. ¿Aplica para todas las escuelas públicas y privadas en todo el estado? Así es, así es. Esto tiene un fundamento. Uno de los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana nos habla de la interculturalidad, dando pie con ello a que desde el ámbito docente pues realicemos actividades en las escuelas, al interior de las familias, en torno a estas fiestas culturales que son muy importantes en nuestro estado y que se denominan Chantolo. Y entonces, estando enmarcadas dentro del programa analítico, el docente construye y toma en cuenta las características sociales y culturales de su entorno o comunidad. De esta manera damos cumplimiento a lo establecido en nuestra legislación educativa, específicamente en los aspectos que constituyen a la nueva escuela mexicana, donde se busca fomentar y fortalecer la identidad y la interculturalidad de nuestra comunidad estudiantil. De esta manera lo vimos en el Consejo Técnico del mes pasado. Este próximo 27 de octubre tendremos otro Consejo Técnico, y a través de estas actividades del Chantolo estaremos relacionándolas con las demás materias y trabajando en ello, y de esta manera, como tenemos el fundamento de alguna manera para poder tomar estas decisiones y que todos los estudiantes conozcan, participen en estas actividades culturales. Sin embargo, secretario, suena muy bien y suena muy coherente con el arraigo a las tradiciones. Sí. Sin embargo, ¿tomaron en cuenta que en el sector productivo estos son días hábiles? Es decir, que pues seguramente muchos niños y jóvenes se irán con la idea de participar en las festividades, pero que en realidad la mayor parte, yo cuestionaría y me parece que así será, la mayor parte se van a quedar en casa, porque los padres van a estar trabajando y no van a tener oportunidad de llevarlos a vivir estas fiestas como se supone que es el espíritu de estos días. Sí, claro. Bueno, de hecho tuvimos interacción
con todas las asociaciones de empresarios, que obviamente pues no van a suspender sus actividades, al contrario, se van a incrementar. Sin embargo, bueno, la mayor parte de las actividades son en la tarde, que también sabemos y no descartamos que padres de familia trabajen en un turno de término. Claro. Y bueno, pues se hace lo posible para que las familias puedan de alguna manera disfrutar de estas fiestas, que son de arraigo muy potosino, y de igual manera los jóvenes. Se espera también que dentro de lo posible pues tengan la oportunidad de asistir a las actividades que hay en el interior del estado, para que se conozcan de la misma manera. La verdad es que esta festividad ya es una fecha importante en el calendario del turista nacional e internacional, y esa es la idea, tener nuestras fiestas, algo así como el Cervantino en Guanajuato, pues nosotros ir creciendo, y ha ido creciendo en las últimas ediciones. Hoy el desfile será monumental, con todos los hoteles y restaurantes por donde va a pasar, que estarán caracterizados, al igual que sus empleados y gentes de servicio. Todos haremos equipo para que salga de la mejor manera, sí, y que pueda ir tomando cada vez más fuerza. Bueno, pues vamos a estar pendientes de ello, y bueno, pues de la complicación que tendrá que vivir por lo pronto los padres de familia con los niños, ¿no? En los días que estarán de descanso, y más porque seguramente si les dicen esto en la escuela, los niños van a decir, queremos ir al Chantolo, queremos, sí, ir a la fiesta, y pues los papás tienen que trabajar. Ahí va a haber un discurso, un contradiscurso muy importante entre lo que se busca desde la escuela y lo que en la realidad va a estar operando. Pero secretario, no me quiero quedar con la duda, porque le había planteado la pregunta de los maestros de inglés y quedó ahí en el aire. ¿Qué está pasando con los maestros de inglés? ¿Qué está pasando con aquellas escuelas en donde no se han asignado maestros o donde están en la incertidumbre los maestros por la falta de pagos? Los maestros de inglés con plaza solamente están asignados a secundaria, en secundaria técnica general únicamente, ni siquiera telesecundaria. En preescolar y primaria hay un programa federal, sí, que llega en enero. Se pide que se convoque a los maestros, no con una plaza, sino que se les contrate de manera eventual al inicio del ciclo escolar, pero que el recurso llega hasta enero y muchos de ellos no aceptan. Los que sí dicen, bueno, pues yo me presento en enero, ya no hay la misma efectividad de la enseñanza y el aprendizaje, y la verdad es un problema, a pesar de que tenemos esa oportunidad de ese recurso federal, pues no es el adecuado. Hemos nosotros tratado de que en estos dos ciclos que nos han tocado pueda ser desde el inicio, o tener un recurso adicional para nosotros pagarlo y de esperar lo que llegue en enero. Sin embargo, no hemos podido realizarlo. Tenemos ese pendiente muy grande porque hay un compromiso del gobierno del estado con las empresas potosinas de tener un 10% en preescolar de inglés, un 20% en primaria, otro 20% en secundaria, de tal manera que realmente lleguen con bases a la preparatoria y puedan desarrollar ese 70% que necesitan para salir una capacitación a la empresa que hoy por hoy en San Luis Potosí pues está llegando a establecer, y que en algún momento dado han tenido que exportar manos de obra de otros estados e incluso de otros países. Claro. Tenemos algunos proyectos, el problema es el recurso, pero pues estamos esperando que en el siguiente mes podamos llevar a cabo otro proyecto alterno que tenemos con la institución Cambridge, que en su momento ya lo presentamos cuando vino el gobernador, sí, perdón, el embajador de Reino Unido, y esperemos que a fines de noviembre podamos presentarlo y ya llevarlo a cabo. Secretario, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, y bueno, pues creo que ahí están los diagnósticos muy claros, lo que hacen falta son las acciones contundentes. Te agradezco mucho. A sus órdenes. Muy bien. Buenos días. El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, conversando con nosotros. Altavox.